las mujeres que lleguen a este taller sean canalizadas, se deciden canalizarlas. Y se diga la verdad. Claro. Y en el caso del proyecto de las barrigas, va a ser un proyecto abierto. Nosotros somos 12 participantes y estamos recibiendo textos de otras mujeres. Esperamos que con la lectura del 17 de marzo quede claro que esto es un proyecto que no pretende tener una voz por una mujer, sino que pretende que las mismas mujeres tengan su propia voz. Y entonces es un proyecto abierto, por lo menos el de las barrigas. Yo siento que tenemos que hacemos una invitación a que todas las mujeres que se sientan tocadas, identificadas con este tema y con su barriga, nos digan, escriban sobre su experiencia. Que hasta ahora ha sido muy positivo porque todas las mujeres que han escuchado este proyecto están abiertas a participar, de todos los grupos. De todos los sectores. Y de ahí vemos qué pasa. Pero entonces como que la cosa se fue agrandando y se fue invitando más gente. Y yo dije, esta gente no cabe en Café Verde. Y para no dejar de hacerlo allí, ¿verdad? Nos fuimos a la Plaza Colón y en menos de un mes se ha llamado a la alcaldía, al alcalde de San Juan, a la Procuraduría de la Mujer, a la Primera Dama, y todos ellos han dicho presente, pero te digo que con una velocidad que yo no me esperaba. Ellos van a llevar sus barrigas para allá. Y hay un montaje completo. Hay todo un montaje. Bueno, me dieron, sin pensarlo, me dieron la Plaza Colón, me dieron tarima, me dieron luces, me dieron... Bueno, todo el mundo ha querido aportar sonido. Hay gente, empresas privadas compartiendo esto, Ediciones Santillana, La Goya, y un sinnúmero de empresas que han dicho presente. Te digo, esta idea surgió de hacer esto el 17 de febrero, y esto es el 17 de marzo, y ya tenemos todo. ¿Y a qué ustedes creen que se debe esto? Yo creo que se debe a la necesidad de que se dé este proyecto, yo creo que se debe a que estaban esperando que alguien lo hiciera. Exacto. Que yo quería hacerlo, pero ¿cómo lo hago? Estaban esperando que alguien lo hiciera. Y ahora que alguien lo hizo, todo el mundo dijo, exacto, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Hay un hambre de ese concepto. Eso es así. Hay una necesidad. Aparte que yo pienso que el hecho de que estemos hablando es una avenida para el registro. Siento la legislatura. Maki. El hecho que estemos que el pretexto o el texto sea la barriga, algo tan íntimo y que por lo general se mantiene escondido y se lleve a un foro público, en una especie de striptease y de desnudez, es como que le da permiso a las demás, sobre todo mujeres, claro, atreverse a alzar esa barriga porque no hay pudor. Y a mí me parece que como parte de este proyecto es importante destacar que nosotras nos hemos atrevido, porque yo creo que la escritura es un acto de atrevimiento, nos hemos atrevido a poner en palabras nuestra barriga, que eso implica nuestras intimidades, nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestro chicho, y tomar, es una toma de poder. Y yo creo que a la postre, o sea, el propósito último o primero de este proyecto debe ser que toda mujer, sobre todo, se sienta con permiso a reconquistar lo que es su cuerpo, lo que es su palabra, y a coger fuerza de ahí. Y como dice Mayra, ¿verdad? En cuanto a lo negativo con esto, no pasa nada. Pueden pasar muchas cosas buenas, pero no pasa nada. Hay que decir. Y yo creo que una frase que leí en algún sitio, del cuerpo de la mujer, de todos los orificios que tenemos, el más peligroso es la boca. Y hasta que no nos atrevamos a abrirla para decir lo que hay que decir o describirnos como nos tenemos que describir, no como me describa el anuncio de la televisión o no como que me obligue a ser tal o cual actriz, no nos vamos a liberar. Y yo creo que en este país hay un hambre, como decía la colega Yolanda Arroyo Pizarro, de hablar, de solidaridad, de desnudez, de una vez y por todas, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea una plaza pública es bien contundente, es bien empoderante. Exacto. Empowering. Sí, te da empowering. Es tu evolución como niña, como adolescente, como mujer. Mi barriga habla de la obesidad en los niños, que es un tema bien importante aquí en Puerto Rico. Habla de embarazo adolescente, que es otro tema importante
y crítico en nuestra sociedad actual. Y mi barriga habla de cirugía plástica y de reconstrucción. Mi barriga habla de la barriga de la mujer puertorriqueña. Y habla de mí y de la evolución. Y para escribir esta barriga, pues yo tuve que ir adentro y tuve que hacer un recuento de la vida, de la infancia, de qué es esto y por qué se convirtió de problemas, de perdones hacia otros, hacia mí. Y sí, mi barriga me describe a mí completamente. Mi barriga empieza como una aproximación estética, ¿no? Con ese complejo del chicho que te desarrollan las revistas de moda y que te desarrollan los concursos de belleza con tanta mi Puerto Rico en este país y con tantas chicas Cruise Line o mi medalla o mi bikini, lo que sea. Mis canelas. Pues, ¿qué pasa cuando la mujer no tiene esa barriga plana y esa barriga? Mi primera capa de mi barriga es esa, pero detrás de eso empiezan, están las reflexiones sobre el miedo, las reflexiones sobre lo que en otras culturas, como la cultura oriental, la barriga es un lugar de poder, donde el chakra del estómago es el chakra donde tú tomas decisiones y está tu intuición. Y un poco la mezcla entre el oriente y el occidente, que son aproximaciones distintas. En el oriente es la sabiduría y aquí es la explotación de la mujer. Shakira con su video moviéndose llena de barro. Y mi barriga